El Instituto Politécnico Nacional cuenta en Guasave, Sinaloa, con un centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral regional, CIDIR, Unidad Sinaloa. Institución dedicada desde 1997 a la investigación y a la docencia en el campo del desarrollo sustentable y el medio ambiente, del manejo de los recursos naturales, el desarrollo tecnológico, biotecnología y acuacultura. Nuestro compromiso es realizar investigación, formar recursos humanos de alto nivel y satisfacer los requerimientos de los sectores productivo y social dentro del marco normativo del Instituto Politécnico Nacional, a través de la mejora continua de nuestros procesos del sistema de gestión de calidad. Los invitamos a conocernos. Somos un centro interdisciplinario de investigación para el desarrollo integral regional. Estamos ubicados en Guasave, Sinaloa. Actualmente estamos trabajando en diversas líneas de investigación. En el área de medio ambiente estamos trabajando sobre el impacto de las diversas industrias sobre los ecosistemas de la región. En el área de acuacultura estamos trabajando con el cultivo de moluscos, cultivo de camarón y cultivo de peces. Y en el área de biotecnología agrícola se está trabajando sobre los cultivos de papa, tomate, chile y maíz, determinando cómo mejorar y optimizar estos cultivos y cómo impactar en la región. En el CIDIR tenemos como objetivo realizar investigación básica y aplicada, transferir tecnología y formar recursos humanos, atender los requerimientos del sector productivo y social con personal especializado, infraestructura y tecnología de vanguardia, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral de la región. La estructura académica y de investigación se agrupa en tres departamentos. Biotecnología agrícola. En este laboratorio estamos interesados en estudiar el efecto positivo que algunos microorganismos benéficos tienen en el crecimiento de las plantas y también en su capacidad para inducir mecanismos de defensa contra algunos fitopatógenos. Estamos en el invernadero, en el módulo de virología vegetal. Nosotros trabajamos con enfermedades que afectan a la agricultura y la idea es aislar estos microorganismos, venir al laboratorio, tratar de identificarlos para posteriormente transmitirlo a diferentes plantas para conocer su biología, qué es lo que hace, para poder encontrar herramientas que en un momento nos permitan contrarrestar la afección en la agricultura. Este año México importará entre 14 y 16 millones de toneladas de maíz, con un costo de 2.700 millones de dólares. Por otro lado, la semilla mejorada que se utiliza en campo para siembra de maíz amarillo y blanco proviene principalmente de transnacionales. Ambas problemáticas vulneran nuestra seguridad alimentaria, por lo que en el Laboratorio de Fitomejoramiento Molecular estamos interesados en desarrollar un programa de mejoramiento genético asistido de maíz. Para ello estamos empleando técnicas agronómicas, fisiológicas y de biología molecular de última generación, con el fin de contribuir en un sector estratégico de nuestra autosuficiencia alimentaria. En el Laboratorio de Alimentos Funcionales realizamos investigación usando la biotecnología para el aprovechamiento de productos agrícolas y sus subproductos. Nuestro grupo trabaja con microorganismos de suelo benéficos para diferentes cultivos, uno de ellos el maíz. Es parte de un proyecto en el que estudiamos la diversidad de microorganismos asociados a maíz como parte del combate a la inseguridad alimentaria de un grupo de mujeres productoras en Ocotepec, Veracruz. Nuestra idea es no solamente generar conocimiento, sino también proveer a los productores agrícolas de alternativas tecnológicas sustentables en beneficio de su actividad. Acuacultura. En el Laboratorio de Acuacultura del CIDIR Sinaloa trabajamos para mejorar los procesos de engorda del camarón. Una de las líneas de investigación es la manipulación del sistema digestivo para que los organismos consuman menos alimento y generen mayor cantidad de biomasa. Aquí en el Laboratorio de Bioensayos del Departamento de Biología Molecular de Acuacultura es donde hacemos las pruebas in vivo en camarones de moléculas o productos que queremos probar contra enfermedades. Aquí podemos controlar las variables de psicoquímicas y tomamos las muestras cada determinado tiempo para después analizarlas nuevamente ya en
condiciones de laboratorio. Esta es la sala de ensayos donde nosotros realizamos experimentos de infección con camarones. Y aquí en esta zona nosotros ahorita estamos cuarentenando a los animales antes de usarlos. Este es el laboratorio experimental donde nosotros, una vez que los camarones ya comprobamos que están libres, los podemos usar en diferentes experimentos, tanto para evaluar patogenicidad como productos que controlen o que puedan controlar las enfermedades virales. En el laboratorio de moluscos nos encargamos básicamente de realizar proyectos de investigación que están ligados directamente con el sector productivo, de tal manera que buscamos cubrir las necesidades que ellos nos están solicitando, hablando de proyectos de reproducción principalmente, para poder también complementar las necesidades que existen en cuanto al establecimiento de vedas. Medio ambiente. Este es el laboratorio de vida silvestre y enfermedades emergentes, en donde trabajamos básicamente con estudios de medicina de conservación, utilizando a las especies de vida silvestre para conocer la salud de los ecosistemas y su relación con la salud de los humanos. Nos encontramos en el laboratorio de productividad primaria y sistema del carbono. En este laboratorio hacemos análisis de alcalinidad total, carbono inorgánico disuelto, clorofila, espectros de absorción y productividad primaria. Además, nuestra herramienta es la percepción remota con imágenes de satélite. Este es el laboratorio de ingeniería ambiental. En este laboratorio estudiamos tanto la superficie, el exterior e interior de la Tierra a través de distintos instrumentos. Estudiamos la onda electromagnética a través de nanopartículas, mecánica cuántica para describir todos los comportamientos ambientales y fenómenos que están interactuando con nuestro planeta Tierra. El Laboratorio de Contaminación Orgánica e Inorgánica realiza análisis de metales pesados y plaguicidas para atender problemas de contaminación en aguas, suelos, sedimentos y tejidos provenientes de diferentes fuentes. Este es el Laboratorio de Eutrofización Costera, donde hace casi 20 años el CIDIR Sinaloa hace estudios de calidad de agua, tanto en ambientes dulceacuícolas como marinos. Nuestra línea principal de investigación son investigar sobre los procesos de eutrofización costera o procesos de enriquecimiento por la adición de grandes cantidades de nutrientes que lleguen a los ambientes acuícolas, principalmente en las costas. Además de nuestros reconocidos investigadores, el CIDIR cuenta con una superficie de 3 hectáreas en donde se ubican el edificio de biotecnología agrícola, el edificio de acuacultura, edificio de medio ambiente. Contamos con biblioteca, sala de videoconferencia, campos de cultivo experimentales, salones de clase para posgrado, estancia para investigadores visitantes, área de computación y tecnología, invernaderos, laboratorios de investigación. Asimismo, se llevan a cabo diferentes actividades deportivas. El CIDIR Sinaloa es una importante institución académica y científica que enriquece el desarrollo de sus alumnos, aporta grandes beneficios a la región y a todo el país. Mi nombre es María Fernanda Dávila Pulido, soy de Sonora y escogí CIDIR Unidad Sinaloa porque desde que vine en la licenciatura me gustó mucho el ambiente, las instalaciones, tiene muy buen equipo y más sobre todo el trabajo que se realiza aquí. Mi nombre es Juan Pablo Valenzuela, yo vengo de Los Mochis y yo escogí estudiar en CIDIR Sinaloa debido a que las posibilidades para desarrollarme de una manera profesional son muy altas debido a que en este centro se cuenta con equipo de tecnología muy avanzada y un gran ambiente laboral. Los invitamos a conocernos. Somos un centro de investigación dependiente del Instituto Politécnico Nacional. Aquí pueden venir a realizar sus tesis de licenciatura, estancias profesionales, servicio social y veranos científicos. Contamos con una maestría en recursos naturales y medio ambiente, un doctorado en biotecnología y un doctorado en conservación del patrimonio paisajístico. Ser líder en investigación de vanguardia y estudios de posgrado de excelencia. Ser reconocido como una institución responsable, comprometida y confiable, que impacte en el desarrollo regional sostenible a través de la interdisciplinariedad, certificación de los procesos y aplicación del conocimiento científico. Con la infraestructura y el personal para el logro de la misión institucional, consolidar los valores de calidad, ética, innovación, orden, cooperación, pertinencia y trabajo colaborativo, comprometidos con nuestro lema institucional.
La técnica al servicio de la patria.